Rubén Sánchez, portavoz de Facua, quizás una de las personas que ahora mismo conoce mejor todo este brote de listeriosis. Dice el presidente de Andalucía que me lo digan a la cara dónde hemos fallado. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos casi un mes esperando que el presidente de la Junta de Andalucía nos reciba. No podemos decirle nada a la cara porque no quiere hablar con nosotros. Nosotros le diríamos con todo el respeto con el que hay que hablarle a un presidente de gobierno autonómico que han fallado y han cometido errores y han lanzado falsedades muy, muy graves. La primera fue retrasar la comunicación pública de la alerta. Lo hizo Facua, la primera, y fue después la Junta de Andalucía cuando confirmó que eran productos de la Mecha los contaminados. Pero es que dijo también el mismo día, el 15 de agosto, que no había riesgo para la salud, que estaba todo controlado. Al día siguiente dijeron que ya no estaba el producto en las tiendas cuando aún seguía. También dijeron que solo se había distribuido en Sevilla y alrededores y había llegado a muchas comunidades autónomas. Y sumando y sumando mentiras, llegaron a plantear algo tan aberrante como que no existe riesgo de contaminación cruzada en listeriosis, cosa que es contrario a lo que se sabe desde hace décadas y décadas y que ha expuesto a un mayor nivel de riesgo, especialmente a la población de riesgo, embarazadas, ancianos, personas inmunodeprimidas y recién nacidos. Eh, Rubén Sánchez, creo recordar que además el consejero Jesús Aguirre Además de hacerlo lentamente y mal, lo primero que hizo fue alabar a la empresa Magrudis, ¿no? Efectivamente. El día 1 para la Junta de Andalucía, el 16 de agosto, cuando reconocen públicamente una alerta y se la comunican a las administraciones, dice que la empresa ha hecho una magnífica labor de información, un ejercicio de transparencia. Era falso. La empresa estaba engañando a la Junta de Andalucía. Le estaba ocultando productos de los que hoy todavía en algunos casos no se conoce desde dónde se han distribuido y dónde han acabado. Pero es que, además, cuando ya pasa la primera semana, en una entrevista, el consejero dice que lo que ha tenido la empresa es. Mala suerte. Una empresa que ha funcionado de forma clandestina desde mediados de 2013 y que ni el gobierno de Juan Ignacio Zoido, ni el gobierno de Juan Espadas, Partido Popular y Partido Socialista, se dieron cuenta desde entonces hasta que estalla la crisis. Con lo cual, ese empeño en proteger a una empresa no tiene ningún sentido y también, evidentemente, supone una grave irresponsabilidad. Eh, si finalmente se demuestra que, que las empresas son responsables de este caso Magrudy. Eh... ¿Ustedes tienen ya estudiado, hay posibilidad de que las víctimas eh, puedan ser indemnizadas? Las víctimas desde luego tienen derecho a indemnizaciones, indemnizaciones de muy diverso tipo. No es lo mismo estar mal, estar indispuesto, estar con una baja, aunque no sea baja laboral, un par de días o tres, a llevar un mes hospitalizado, a tener un crío con secuelas a haber sufrido la muerte de un ser querido, eh, a sufrir un aborto o la pérdida de un bebé, hay una escala muy amplia de, de indemnizaciones. Evidentemente, en los casos más graves, el dinero no va a compensar las pérdidas ni, ni las secuelas, pero hay una escala amplia en la que, de entrada, vemos que la empresa Parece que no tiene capacidad. Tiene unas pocas decenas de miles de euros de patrimonio neto en sus últimas cuentas, que además eran del 2017. Vete tú a saber si ya lo habrán liquidado. Hemos investigado si tienen propiedades inmobiliarias, la empresa y los distintos responsables que han trascendido. Y no tienen absolutamente ningún inmueble a su nombre. Y luego el seguro de responsabilidad civil, que dicen tener, pero no se sabe si será verdad, alcanzaría solo, según contaron, los 300.000 euros. Eso no es prácticamente nada. Lo que estaría en paralelo es la posible responsabilidad patrimonial de las administraciones. No lo descartamos, no descartamos ni pedir imputaciones en las administraciones ni pedir que esa responsabilidad la tengan que asumir bien Junta de Andalucía, bien Ayuntamiento de Sevilla, por los déficits, por los errores, las falsedades y sobre todo las carencias inspectoras desde 2013 que se han tenido con esta empresa. Eh, Rubén Sánchez, el número de afectados sigue creciendo a día de hoy. Sí, tiene que crecer, desgraciadamente, porque este producto, que se ha tirado en el mercado muchísimo tiempo, desde diciembre ya tenemos un primer caso de familias que consumieron el producto, es el caso del fallecimiento de ese bebé a principios del mes de febrero, ese siete mesino que no pudo eh, sobrevivir a la listeriosis. Desde diciembre el producto podría haber estado en el mercado, al menos, contaminado hasta que se consigue la retirada. No sabemos si total o casi total, pero seguramente quien todavía lo tenga hoy en sus establecimientos sabe perfectamente que no lo tiene que vender, porque ha circulado bien la información. Eso pueden ser hasta dos meses, dos meses y pico de tiempo desde el último consumo hasta que puedan manifestarse los síntomas. Van a seguir creciendo los afectados. Ojalá no sean afectados especialmente graves, pero este fin de semana ya ha habido nuevas hospitalizaciones. Rubén Sánchez, portavoz de fagua Pues estamos muy, muy, muy pendientes de todo lo que ocurra porque. El consejero sigue ahí. Y encima, presumiendo, podían hacer un poquito de autocrítica, porque la actuación del consejero y de su departamento con este asunto ha sido frívola, lamentable y yo creo que hasta improvisada. Pero es el consejero Chupetón, ya lo sabemos. Rubén, un abrazo.